Hace algo más de 2 años, en las mazmorras de un castillo, me encontraba ante esta extraña sala. Una pequeña ventana con rejas, una escalera puesta adrede para intentar entrar por arriba, sin éxito aparente, pues la sala estaba completamente estanca. En su parte frontal, una puerta de máxima seguridad me confirmaba que estaba ante una cámara acorazada. En el suelo, cajas con cientos de llaves que durante años habían sido probadas para intentar abrir aquella puerta, pero ninguna abría aquel lugar. Escucha, es que no es ni hueco, esto es hierro puro. ¿Qué hay aquí dentro? No tengo ni idea, pero esto sí que es un misterio. Hoy vuelvo al castillo y esta vez he podido saciar mi curiosidad. Por fin entro en la cámara secreta del castillo de Napoleón. Y sigo encontrando salas que nunca antes había visto. Este castillo nunca dejará de sorprenderme. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Mirad el paseo ya súper pisado de gente que ha venido por aquí. Ya apenas hay que hacer esfuerzo para entrar. Fijaos, cuando antes había que arrastrarse por el suelo. Buah, todo abierto de par en par. La ventana, la puerta, no sé. Vaya tela, todo abierto. Supongo que la puerta también. Bueno, ya habéis visto que hemos entrado de la forma más sencilla. Han reventado hasta las puertas de entrada, los hierros, los han quitado no sé cómo. Supongo que para sacar cosas, para llevarse cosas. Yo solo digo una cosa, si estuviera mi madre aquí, que fue el último vídeo que hice, fue con ella en este lugar, yo creo que no se lo creería de lo que es capaz la maldad del ser humano. O sea, es una locura. Vamos a pasar a cámara en primera persona para que veáis todo. Por aquí es donde hemos entrado. Por esa puerta que se abre de par en par, hemos puesto ahora una piedra de cemento por, pues yo qué sé, por tontería, porque ya da igual, se puede entrar por cualquier parte. Pero es que quiero que también veáis que ya no solo ha sido el vandalismo de personas, sino que también el tiempo ha hecho mella en este lugar, que es que creo que no han llegado a pasar 3 años aún, pero ya está esto de esta manera. O sea, bueno, y... ¡Ah, mi madre! Que se han subido hasta aquí, hasta la entrada del... El soplador este para la chimenea. ¿Lo estáis viendo? ¿Os recordáis? Esto es un buen vídeo para que veáis realmente si os acordáis de cómo era este castillo. Esto estaba en la mazmorra, que era para soplar la chimenea. Se lo han subido hasta aquí arriba, que por el haberlo subido se les ha reventado y yo supongo que habrán dicho ha perdido valor, lo dejamos aquí. Si no, se lo querían llevar también. Guay, la gente, ¿cómo puede estar tan desesperada? De verdad, qué nivel. Bueno, vamos a seguir el recorrido por aquí. La cocina yo creo que quizás es de lo mejor que se ha quedado. Es lo más... Sí, la mesa creo que estaba en otra disposición, o por allí, o aquí, así. Ya la han movido para hacer fotos. Madre mía. Todo lo que vimos aquí, mi madre y yo, que había muchísimos pesos con sus... Ya no queda absolutamente nada. Se lo han ido llevando todo. Un cochecito aquí. Un coche de juguete muy antiguo. Vale, sí, me voy a poner los guantes un momentito. El lavavajillas, donde os conté la historia de cuando salió el primer lavavajillas, esto lo han volcado. Qué necesidad. De verdad, qué necesidad de hacer este destrozo, este estropicio, simplemente para estropear las fotografías a otros exploradores que vayan con toda su buena fe simplemente a disfrutar de este lugar. ¿Os dais cuenta de hasta dónde llega la maldad del ser humano? Voy a destrozar el spot, yo hago mis fotos, pero luego destrozo todo para que no pueda hacer más fotos ninguna persona que venga aquí con su buena fe de simplemente hacer fotos. O sea, esa envidia que hay, esto es lo tóxico que hay en este mundillo del urbex y es una lástima, de verdad. Nunca lo entenderé. ¿Qué necesidad de reventarlo para que deje de ser fotogénico, ¿no? Para una fotografía o... Pff, ¡qué lástima! La maldad del ser humano.
Está todo... Es que me está dando una pena ver esto, de verdad. Wow. Susana está a tomar por saco en otra parte del castillo. ¿Y eso que acaba de sonar? ¿Suena un grifo? ¿Perdona? Y yo voy para allá con una típica película de miedo. Se ha parado, sonaba un grifo. No sé si aquí hay un baño. Me muero. Vale. ¡Hola! ¡Qué nivel! Os prometo que no. Estoy escuchando cosas muy raras, os lo prometo. O sea, flipo. Nunca he tenido tanto nivel de oír cosas y... ¿Qué nivel? Supongo que como todas las ventanas están abiertas, aunque aquí tienen el cristal puesto, no sé si lo podéis ver, mirad. Ah, bueno, hay un hueco que está, ¿veis? Corre viento, supongo que es el viento el que está haciendo todos estos ruidos. Sí, porque... Se abren y cierran puertas. Han buscado y rebuscado por todas partes. ¡Qué nivel, de verdad! Ups, Urbex. Madre de Dios. Wow. Vamos, ¿recordáis lo que había en esta puerta? Aquí estaba la sala de juguetes. ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Qué comión! El niño con la... Con ¡qué fuerte! Que le voy a dejar donde estaba. Y muchas cintas también. O sea, todos son... Yo no sé, se llaman rollos de película. Yo creo que son rollos de película. En esta puerta aquí a la derecha había muchísimos discos o cintas, no lo recuerdo bien. Os quería comentar que... Realmente ahora mismo no llevo nada visto, ni una cuarta parte de todo el castillo. Y aquí me surge una duda. ¿Hasta qué punto somos tontos, por decirlo finamente, de yo no llevarme absolutamente nada de ningún lugar? No me he llevado nada, lo he respetado para que otras personas puedan venir a fotografiarlo, a grabarlo, con todo el respeto, porque yo me imagino que la gente es como yo y respeta. Pero vengo 2 años más tarde, 3, y me encuentro que está todo así, que la gente ha faltado el respeto, que ha robado. Y ahora yo me quedo con una sensación de inútil, diciendo, pues yo me podía haber cogido algún recuerdo, porque al final, si no soy yo, otros... Es que ya no es que se lo vayan a llevar otras personas, sino que es que lo van a reventar, lo van a tirar, lo van a romper. Yo creo que hay ahora mismo esta dicotomía en este mundillo del urbes. No sabes hasta qué punto ya está bien que te lleves alguna cosita o no. Madre mía. No sé, me gustaría saber en comentarios qué opináis vosotros de esto. ¿Vosotros os llevaríais algo de un sitio así abandonado? La puerta, que le ha dado por hablar. ¿Vosotros os llevaríais algo? Yo sigo pensando que yo me quedo con la mente muy tranquila cuando salgo de un lugar y tan solo llevo mi cámara con fotografías y vídeos. No llevo nada más. Tengo las manos vacías y si el día de mañana tenemos la mala suerte de que nos espera la policía fuera... Puedo demostrar que no llevo absolutamente nada y que he tratado este lugar con respeto. Entonces yo creo que voy a seguir yendo por este camino. Pero es cierto que lugares como este te ponen en esa tesitura de decir, wow. Fijaos, ¿recordáis este papel de pared? Al menos lo han respetado, pero ya os digo que también es cierto que ya no es solo el vandalismo, el tiempo está haciendo mucha mella. A este lugar se está cayendo a pedazos por todas partes y no estáis viendo realmente nada. Cuando sigáis avanzando en el vídeo vais a alucinar muchísimo. A ver, yo creo que estas habitaciones las voy a saltar rápido porque todas son iguales, todas están así. Así que voy a salir por aquí, que es que lo... Madre mía, ese está difícil andar, Sigamos por aquí. Wow. La verdad que esta habitación, fijaos con el papel de pared a juego, no la recordaba esta habitación. De hecho, es que creo que la han montado. Esto no estaba así. Esta habitación juraría que estaba vacía.
Pasé por aquí con mi madre a través diciéndole que había que tener cuidado con las alfombras. Si no recuerdo mal, os estoy hablando de esto y el vídeo lo vi hace ya, yo que sé, hace 2 años que no veo el vídeo, pero lo recuerdo como si fuese ayer que le dije que olía a una chimenea, cosa que ya no huele a nada. ¿Han montado aquí todo esto? Que me parece mejor que hagan esto a que se lo lleven o lo rompan, evidentemente. Al menos montan como escenarios para hacer fotografías y captar la belleza de lo congelado en el tiempo, ¿no? Esto es mucho mejor que llevárselo, romperlo, robarlo. La verdad que prefiero esto a eso, a que lo revienten todo y se lo lleven, evidentemente. Vamos, está claro. Esta era mi sala favorita. De hecho, la sala que da la portada a mi canal de YouTube principal. Muchos os sonará esta foto. Que dentro de la que... Bueno, está todo vacío. Iba a decir que dentro de lo que cabe se mantiene, pero no. No hay ni cuadros, se han llevado los libros, la mesa, el cañón que había. ¡Guau! Wow. Suenan por todas partes las puertas. Nada, se han llevado todo. No sé, iba a ir por aquí, pero es que está podrido el suelo aquí. Así que voy a ir por este lado. ¿Cómo cambia un lugar? De verdad. ¿Cómo cambia un lugar en tan solo 2 años, eh? Quizás nos tendremos que acostumbrar, pues en estos lugares, personas sin cabeza siempre van a entrar. Aquí tenemos una fotazo. Susana, Andreita, Jesús y yo, súper bonita. Ay, qué lástima. Aquí a lo que queda de... Que esto no lo grabé yo, no sé dónde lo encontrarían, pero era como una ardilla o no sé si es una ardilla o... Sí, parece una ardilla, hecha en plan taxidermia. Es un cuento esto, ¿eh? ¡Ah! Y va cambiando la cara, mirad. O sea, va cambiando la cara. Me parece súper original, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué chulo! Y es un cuento a la vez. Estos detalles, de verdad, qué chulada. No sé, debe ser antiguo, ¿eh? El juguete este. Vamos a dejarlo por aquí. Han puesto aquí este cuadro de la niña que yo creo que estaba en otro sitio. Que a lo mejor era la niña de esta habitación, porque es la única foto de una niña que hay. Y como esta habitación era toda rosa. Pero wow, la lámpara ya no está. Por aquí damos paso a la habitación de las dos camas con las raquetas. Es que me acuerdo de todo, o sea, como si lo hubiera visitado ayer. Evidentemente las raquetas ya no están. Casi me paso por alto estos zapatos, que podría decir que ya es que no sean del siglo pasado, sino del anterior. Me recuerdan a estos que llevaban los nobles con las medias blancas. No me digáis que no, ¡qué pasada! Mirad, otra fotografía de un niño en blanco y negro. Seguimos en la habitación, ¿eh?, de las dos camas. Y bueno, veis que ya el traje negro tampoco está. Han grafiteado por aquí. Hace bastante viento. Bueno, veis, se cierran y se abren puertas, pero porque está todo abierto. Aquí está el baño. El traje es que directamente se lo han llevado. La puerta se abre y se cierra todo el rato. Aquí había... Recuerdo que no sé si había muñequitos o algo, ya no queda nada. ¡Guau! Bueno, este suelo ya estaba lleno de cartas porque aquí tengo un plano con mi madre leyendo cartas. Aún lo recuerdo. Esta cama... ¡Uy! ¿La habéis escuchado? Se acaba de caer techo. Se acaba de caer techo, tío. Si hay más gente que quiere venir a este sitio, no lo aconsejo para nada. Está cayéndose, literalmente. No me pensaba que estuviese tan mal y sea que aún no he visto lo peor. O sea, el problema es que aún no he visto lo peor. Estoy flipando, de verdad. Me iba a acercar para enseñaros lo de los cisnes, pero realmente ya lo habéis visto en otros de mis vídeos, que ya tengo... Con este va a ser el cuarto vídeo que tengo en este castillo. La verdad que era uno de mis favoritos, aparte de que al ser un descubrimiento que busqué, chequeé, no sé, que encontré por el Maps el hecho de que, no sé, ser casi de las primeras en encontrar este lugar. Aunque tengo que decir que ya antiguamente se conocía como Abandono, pero tenía incluso otro nombre. Yo fui capaz de cambiar el nombre de este lugar y le puse Chateau Napoleón, y ahora todo el mundo lo conoce como Chateau Napoleón. Pero, originariamente tenía otro nombre. Y realmente
cuando nosotros vinimos aquí ya estaba tocado, pero claro, no tantísimo como ahora, que la moda que hay es de venir a destrozar y que la gente no tenga las mismas fotos. Es una lástima. ¡Guau! Wow, se ve por aquí todo, ¿eh? Hasta allí. Todo abierto, sí, sí, está muy mal. Mirad, si hago zoom. ¡Guau! Es enorme este castillo, ¿eh? Vamos a ir por aquí. También han grafiteado la entrada principal, donde yo me imaginaba años atrás cómo los invitados entrarían por estas puertas y esto estaría decorado de una forma increíble, que al menos ya no quedaba casi nada, ¿vale? Pero tenía su qué. Y ahora que esté grafiteado, tío, de verdad, qué poco respeto, en serio. Y bueno, preparaos, agarraos al asiento o a la cama donde estéis viendo este vídeo, porque mirad cómo está el comedor principal. A ver, que voy para arriba. Mirad. ¿Cómo ha caído todo? Ha caído todo, todo, todo reventado, los papeles de pared. También, bueno, aunque yo qué sé, es que... No tengo palabras, ¿eh? En este comedor, por lo peligroso que es. Sí, sí, esto es peligroso de verdad, ¿eh? Peligroso, peligroso. Es que está como agarrándose por la cornisa de la chimenea, pero que también está ya caída. Increíble cómo pasa el tiempo en estos lugares y cómo el abandono hace tanta mella. ¡Wow! No me he dado cuenta que tengo aquí este palo apuntando a mi cabeza, que es el hierro de la cortina. Es que es peligroso por todas partes. ¡Dios! La sala de billar. ¡Dios mío! ¡Wow! ¿Qué os parece? ¿Pero por qué? Yo no entiendo cómo este sitio ha pasado tan mal estos años. O sea, ¿cómo le ha incidido tanto? Que han sido 2, no es que hayan sido 10 o 15, es que han pasado solo 2 años y todo el techo se está viniendo abajo. Increíble, tío. Increíble. ¿Una mesa de billar, no? ¿Una mesa de billar enorme? Sillas, maña, pero ¿por qué se posible pasar? Por cierto, fíjate la herida donde está, de la tortuga. Ya. Para matarla, supongo, ¿eh? No lo sé. Entiendo que aquí es donde mataron a la tortuga. Le clavaron, porque está justo aquí como hecho el hueco. Alucinante, de verdad. Me quedo sin palabras. El billar, el suelo, pensaréis que es basura y tal. Realmente son todo... ¡Ay! ¡Hostia! Creo que se ha caído un cacho de techo. Lo acabo de presenciar, pues, cómo poco a poco se va cayendo todo. Claro, es que... Sigue su curso. Sigue su curso. Hace 2 años, este castillo me mandaba un mensaje. Lloraba piedras de cemento. Me estaba avisando de que sus viejas maderas no aguantarían mucho más el paso de tantos años. Encima de la mesa de billar. Vamos a una zona que... No sé cómo habrá incidido el tiempo en ella. Hablamos de las mazmorras que tenemos justo aquí al lado. Es que ya este sitio me lo conozco como... Como si fuera mi casa, mirad. Aquí están las escaleritas de bajada. Mirad, por ahí arriba dábamos a una habitación que creo que en el vídeo en el que salgo con mi madre encuentro por primera vez. O sea, imaginaos si era grande este sitio, que aún habiendo venido más veces no había visto esa habitación. Pero es que bajando estas escaleritas estaba la mazmorra. ¡Wow! Espérate. ¿En serio? Vale, espera, que estoy alucinando. ¿Recordáis qué es esto de aquí? Os lo voy a enseñar bien porque estoy alucinando, de verdad. No puede ser. No. La mazmorra, la cámara secreta, mirad. ¿Vale? O sea, esto es la cámara secreta de las mazmorras, no sé si la recordáis. Y aquí se han dado el trabajo de su vida quitando muro. Quitando piedra, mirad, la pared. Voy a subirme aquí. A ver, ¿es seguro? Sí. ¡Guau! ¡Mirad! Se han metido por ahí.
Y antes, o sea, no me lo puedo creer, ya han abierto la puerta desde dentro. ¡Qué nivel! Suenan cosas, yo no sé. ¡Qué nivel! Estoy alucinando, de verdad. ¿Os acordáis de este momento? O sea, esto sí que no me lo esperaba. Han abierto la cámara acorazada del castillo. Esto sí que no me lo esperaba para nada. Mirad. ¿Recordáis las llaves que todas se probaron? ¡Guau! Con murciélago incluido. Parece de película esto, tío. No me lo puedo creer. ¡Guau! Lo que pudo haber aquí. Esto es un armario entero, es que, buah, no lo coge. Era enorme la cámara. Fijaos la cantidad de butrones que han hecho. Han abierto agujeros por todas partes para intentar entrar aquí. Y esto estaría lleno. De hecho, si os dais cuenta, han sacado toda esta paja de por aquí, que seguramente es que hubiese armas. Y se lo han llevado todo. Han robado todo lo que había en... Porque imaginaos si el castillo estaba como estaba, esto estaría entero, lleno de cosas, con estas maderas. Es que ya solo queda paja. ¡Qué fuerte! ¡Oh, un bicho enorme! Esto es de 1966. Curiosamente hay un periódico en una de las cajas de madera y está en español. Hablamos de que estamos en el centro de Francia, o sea... No sé... que hace un periódico en español que estaría hecho para guardar aquí cosas, claro está. Y ya os digo que es que lo han vaciado todo. A saber si aquí había armas, libros, joyas, cuadros... Pero es que hasta han abierto aquí un botón que ya no sé lo que hay aquí. ¿Qué han hecho aquí? ¿En serio? ¿Una cueva? ¿Han abierto aquí porque había una...? ¿Se habrán llevado de aquí algo? Esto era como... A lo mejor había una piedra secreta, la han quitado y se han llevado lo que aquí hubiese. Una piedra en plan que no se viese que esto era un hueco para guardar algo más. Seguramente, ¿eh? A saber si dinero... esto es como... El que haya abierto esto no ha venido con buenas intenciones porque antes ha tenido que hacer una labor increíble. Bueno, mira, aquí había cuadros. Se los han llevado también. Se han llevado... ¡Wow! Mirad. ¡Wow! Se rompe la pintura. Esto yo no sé... Increíble. Estoy alucinando. Daos cuenta de la persona que ha hecho todo esto, o varias personas, porque lo han intentado, yo creo que varias personas hasta que alguien ha podido entrar, lo ha tenido que hacer a sabiendas de que aquí había algo gordo, porque no te tiras a lo mejor un día entero para hacer un butrón simplemente para entrar en una cámara. A lo mejor metieron un cablecito de estos con cámara para ver si había algo dentro. Abrieron y el que abrió esto está claro que se llevó todo, seguro. No creo que fuese gente que venía con ganas de simplemente ver lo que había. O sea, aquí han venido a robar. Pues es que es una pasada. Hay fotos y todo antiguas. Es una carta postal. Mirad, qué foto había por aquí, ¿eh? Toulouse, fotografía. Ya os digo que fijaos si es antiguo este castillo de la época de Napoleón. Es que de hecho va vestido pues de la misma... de aquella época, vaya. ¡Qué fuerte! Está escrito con plumas tuyas y que no entiendo nada. ¡Guau! Wow. ¿Y este armario? Esto que aquí estaba contra la pared, no sé si puedo. A ver... ¡Guau! Wow. Todo súper vacío. ¡Guau! Wow, no sé. Increíble. Increíble. Vino a robar, eso está clarísimo. ¡Guau! Wow, es que... pesa, no puedo, ¿eh? ¿Qué deciros? Que... no hayáis visto ya hasta dónde llega
¿Hasta dónde? ¿Qué límites aquí? O sea, no hay límites, ya es un nivel increíble. Ladrones, exploradores, no tengo ni idea de qué clase de persona es capaz de liar una así para vaciar todo lo que hay dentro. Bueno, última estancia del castillo. Aquí es donde estaba el fuelle que os digo, que hemos visto arriba dispuesto y colocado para sacarlo del castillo y llevárselo a la casa de algún maravilloso coleccionista. Pff, madre mía, estaba aquí. Y bueno, ya no queda nada. De hecho, es que se han llevado incluso los instrumentos de cocina. Fíjate que antes... Es una batidora. Esto puede tener... Es una batidora, una nueva, batidora manual. Así. Para no tener electricidad, lo usaban así. No sé. Queda alguna sartén que seguramente... Bueno, pues sepan que como está rota, no vale. Se han llevado todo. Se han llevado prácticamente todo. Esta puerta, juraría que no la vi la otra vez. A ver. Más botellas de vino aquí. Ah, no, sí, aquí es donde le di el susto a mi madre con la araña. Por cierto, vamos a ver si sigue. No creo, ¿eh? Aquí había una señora de la araña, yo juraría que era por ahí. Vale, es pedazo de araña, ¿eh? Mira el culo que tiene. Mamá, mira la pantalla. ¿Dónde? Mira lo que tengo, la pantalla de la cama. Ya me parece que ha pasado mejor vida. Estaría bien seguir viéndola después de 2 años. Por cierto, os pondré por aquí cuánto es la vida, más o menos, la media de vida de una araña, porque no sé cuánto viven. Pero esta era grande y por lo visto ya no está aquí. Bueno, ahí dejamos el castillo atrás. Hay una cosa que no hemos pensado, ¿eh? Que puede ser que sea la última vez que venimos aquí. Y que yo, para mí, sí. O sea, yo no creo que ya... No he perdido ya nada aquí, en plan, ya no hay más que enseñar. Yo creo que es la primera vez que vemos casi el comienzo y el final de un lugar. Bueno, nos quedan las carrozas, que por cierto, esto es algo que yo ya, esta es cuarta vez que vengo, tercera, no sé, y nunca no lo he visto. O sea, para que veáis qué grande es este sitio. Es impresionante, sigo viniendo y sigo encontrando cosas nuevas a pesar de que está ya destrozado. Bueno, a ver cómo están, a ver cómo están las carrozas. Vamos a ver. La verdad que fue, no sé, cuando me dijeron, no, las carrozas estaban también en el castillo de Napoleón. Y yo, ¿perdona? Las han movido todas. Wow, dice Susana que las han movido, mirad. Ahí está el garaje. Wow. Wow, ¿eh? Ostras, ¿3 carrozas eran? ¿4? Ostras. Impresionante lo de las carrozas, mirad. Es que no sé si se puede entrar en algo. ¡Hola! Mirad cómo está por dentro, a ver si se enfoca. Mirad, el cuero, como que, no sé si era cuero o qué era, se ha desintegrado por dentro. Las telas también que estáis viendo a la izquierda, estoy a través del cristal, ¿eh? No sé si se puede entrar. Mirad esta de aquí, pero estos son de otra época y aquí va el carrocero, el que conducía con los caballos. Creo que se puede entrar. Mirad la puerta. ¡Guau! ¡Wow! El pestillo. Este es el pestillo, mirad. ¿Veis? Hacía que se abriese este pestillo. O sea, era como un cerrojo al final. Por dentro. Y ¡guau! ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Cómo están los asientos? Impresionante. Y ojo, como dato curioso, esto de aquí era para agarrar. Bueno, no sé si para agarrarse ellos mismos, ir aquí agarrados, puede ser, seguramente. Pensaba que era para guardar equipaje, pero no creo. Iba arriba el equipaje y aquí esto era para agarrarse ellos, para poder sujetarse cuando iban aquí dentro. Impresionante, ¿eh? ¿Veis? Esto lo han sacado las ratas de dentro de los sofás. Han destrozado las carrozas esta vez. No ha sido vandalismo, sino que han sido las ratas para hacerse como sus nidos, a saber si por ahí... Pues han hecho
ni ahí. Había ahí como un agujerito, vete a saber. Pero ya no hay nada. Esto es de hace años y años. Hay mordisquitos incluso como por aquí. Esto estaba así cerrado. Guay, sigue cerrando, ¿eh? Mirad la ventana, las cortinas. ¡Qué pasada! Oye, impresionante. Yo nunca había visto una carroza tan tranquilamente que esté... No sé. Bueno, a ver, hace mucho vimos una en una casa donde había un piano. Ahora mismo no sé qué nombre le puse, lo pondré por aquí. Pero no sé, hacía mucho que no veía una carroza. Y esta, pues es lo que dice Susana, seguramente esta era como de invierno, estas eran más de verano, pero claro, aquí en verano te mueres. Ahora mismo nosotras que estamos a 39 grados, imagínate. Y esta, pues ya os digo, como la típica, ¿no? La de Cenicienta, por así decirlo. Curioso. Fijaos que esta zona no la vimos las tres veces que he estado, ninguna. O sea, es increíble que sigan saliendo cosas. Y esto es una torre, ni más ni menos. Y era una zona como de trabajo realmente. Da igual que pase un día, un año o una década. El deterioro es continuo e irremediable, pero estos sitios se merecen el máximo respeto por su historia y por sus ancestros. Intentemos ser más empáticos con cada lugar que visitemos. Yo seguiré actuando como hasta ahora, solo llevándome mis fotos y mis vídeos para el recuerdo. Imponente castillo. Siempre estarás en mi memoria y ahora en la de todos. A ti, Chateau Napoleón. Recuerda que puedes descargar Dragon City y conseguir los nuevos dragones de The Walking Dead haciendo clic en el enlace de la descripción o escaneando este código QR que ves en pantalla.